Hello amiguitos, bienvenidos al plan de aula del número 10. Qué alegría tenerlos por acá y que ustedes me puedan ver desde su pantalla. Este numerito 1 salió un día de paseo. Les cuento que ese día el sol estaba muy radiante. Los pajaritos cantaban una hermosa melodía. Pero el número 1 veía muchas familias juntas. Entre ellas vio la familia del 20 y la familia del 30. Y él estaba solito. El numerito 1 ya estaba cansado, muy cansado de tanto caminar. Y no encontraba a su familia hasta que se encontró con el número 0. Los dos estaban juntos. Ahora son el número 10. Cuando los dos se encontraron, se abrazaron y se tomaron de la mano y quedaron así, convertidos en el número 10. Entonces, los dos decidieron que iban a estar juntitos por siempre, convertidos ahora en el número 10. Así se llama, número 10. Porque ahora no son uno y uno, sino uno solo, número 10. El número 10 se mudó a una casa grande, muy grande, con piscina. En esa casa recibieron a otros números que también vinieron a vivir con ellos. Ahí estaba el número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8 y número 9. Estos números eran la familia, son la familia del número 10. Esa es la familia del 10. ¿Y qué creen? Este numerito 1 va a estar siempre de primero. Él es algo así como el capitán de la familia. Entonces, cuando agarra de la manito al otro número 1, mire, se convierte en el número 11. Número 11. Luego cuando le da la manito al número 2, número 12. Cuando le da la manito al número 3, número 13. Manito para el número 4, ahora es número 14. Por acá, cuando está acompañado del 5, número 15. Cuando está acompañado del 6, número 16. Cuando está acompañado del 7, número 17. Cuando está acompañado del 8, número 18. Y cuando está acompañado del 9, número 19. Es decir, este numerito va a acompañar a los números del 1 al 9. Vamos a recordar algunos números que ya hemos visto por acá. Número 3. Número 7. Y, número 8. Tarán, número 5. Por aquí tengo 3 peluches de perro. ¡Oh! A mí me encanta coleccionar peluches de perro. Mírenlos bien. Este peluche es grande. Este es mediano. Y este es pequeño. Ahora mírenlos ustedes. Grande, mediano y pequeño. Por acá
aquí tengo un termo. Sí, un termo es mío y de color morado. Les voy a contar algo. Este termo arriba tiene una tapa, miren. Tiene una tapa, ¿cierto? En el medio tiene una moña de color fucsia. Y abajo, ¿qué tiene? ¡Oh! Este termo abajo tiene una plastilina. Vamos a repasar. Arriba, tapa. En el medio, moña. Abajo, plastilina. ¡Tarán, tarán! ¿Qué tengo por aquí? ¡Oh! ¡Una caja! Esta caja ya se las había mostrado en mi anterior video. ¿Por qué la traje hoy? Porque vamos a recortar. Así está cerrada, miren. Cerrada. Completamente cerrada. Y ahora la voy a abrir. Así está abierta. Ya ustedes saben que tiene adentro pinta uña, ¿cierto? Bueno, abierta y cerrada. Acá arriba tiene unas tapitas que están cerradas. Así está abierta, cerrada. Tú en casita también tienes muchas, muchas cositas así para abrir y para cerrar. Día lunes. Miren, por acá tengo un papel higiénico. Ustedes también pueden usar servilleta, servilleta o papel higiénico. Es hora de hacer una manualidad. Pero nuestra manualidad del día de hoy va a ser el número 10. Número 10 con papel higiénico o con servilleta. Miren. Miren cómo se hace. Entonces, con el papel higiénico yo voy haciendo esto. Así lo voy envolviendo, miren. Acá. Entonces ya este me viene quedando como el número 1. Miren. Número 1. Y acá voy a hacer el 0. Número 10, que es de la familia del 10. Finalizamos con el colbón. Vamos a untarle colboncito, poquito, para no desperdiciarlo, porque recuerden que hay que ahorrar. Hay que ahorrar de los materiales que tenemos en casita. Entonces voy a hacer esto. Colboncito para ir pegando. Ustedes vayan mirando cómo lo hago. Miren, ya pegué el número 1 con la servilleta. Ahora voy a hacer lo mismo con el 0. Es delicioso hacer esto. Se siente muy rico. Miren, así le voy dando la forma al 0. Lo pego y listo. Miren, miren mi obra de arte, el número 10. Día martes, vamos a escribir la familia del 10. Sí, la familia del 10 en el cuaderno. Miren, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Día jueves. Vas a escuchar a la teacher y escribir el número que te dicte. Mira, 10, 15, 12, 19. Día
viernes vas a buscar en tu casa 19 cositas, lo que encuentres, ya sea cuchara, colores, puede ser ropa, zapato, lo que encuentres. Yo encontré esto, 19 marcadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Para finalizar, te reto a realizar las páginas 9, 11, 13 y 16 de tu libro de prematemáticas. Y yo te voy a ayudar. Te vas a divertir. Hola, hola, amiguitos. Qué gusto saludarlos en el día de hoy. Vamos a aprender los colores del reciclaje. ¿Cuáles son esos colores del reciclaje? Ahora lo vas a ver. Muchas veces pasamos por lugares y vemos varias canecas de colores como verde, roja, amarillo, gris. Pero no sabemos dónde vamos a tirar el cartón, el vidrio, el plástico. Y yo les voy a ayudar. Así que atentos. Recuerden reciclar para darle vida al planeta. Cuando veas el color azul, recuerda, van los papeles o el cartón. Color amarillo, plástico. Aquí debemos dejar los envases plásticos de gaseosa o de yogur. Color verde, vidrio. Es para dejar los envases, ya sean de medicamentos, de bebidas, que sean de vidrio. Color rojo, desechos. ¡Oh, oh! Este es para dejar esos desechos que son peligrosos, como batería o agujas de inyección. Si reciclas el vidrio, papel y plástico, podemos reutilizar estos recursos y ahorrar energía y agua. Así que, amiguitos, vamos a reciclar para darle mucho amor al medio ambiente. ¡Reciclemos! ¿Para qué? ¿Para qué vamos a reciclar? Para que nuestro planeta Tierra se sienta muy feliz. Yo reciclo y tú reciclas. Invita a todos a reciclar. Vamos a hacerlo juntos. Les recuerdo, amiguitos, los colores del reciclaje. El azul es para los papeles o cartón. El amarillo es para el plástico. Aquí van las botellas desechables o envases de yogur. El verde es para el vidrio. Aquí también van botellas de vidrio o botellas de colonia de medicamentos. El rojo es para los desechos. ¡Oh, oh! Esos desechos como baterías o agujas de inyecciones. Estos son, vamos a tenerlos en cuenta y a reciclar juntos.